Bienvenidos amigos Francis, que sale aquí, estamos grabando la segunda beta de Trio Savior. Así es, por fin ha vuelto la beta de Trio Savior. En esta oportunidad fue una beta abierta, donde había que inscribirse para poder ingresar. Había un plazo para la inscripción y lamentablemente no toda la gente se pudo inscribir, pero somos bastante más ahora los chilenos para jugar en equipo. Yo, bueno, como ya tenía una beta, me respetaron la beta, así que pude tener cupo asegurado. Vamos a crear, como la vez pasada, el nombre del team. Se llamaba Reswick League. Y creamos entonces el personaje, o sea, la guild, el equipo. Y vamos a crear en esta oportunidad un clérigo hombre. No va a ser el Archer, vamos a irnos por clérigo. Y el peinado, como ya sabemos, no se puede cambiar de color en esta fase. Vamos a respetar el de la vez pasada. Ahí está el clérigo. Vamos a ponerle Kiori. Y ahí está nuestro personaje. Vamos a, obviamente, asegurar otro más. ¿Dónde hacía esto? Create character. Y vamos a crear, en esta ocasión, un segundo. Un Swordman. Vamos a ver el pelo. Ese vamos a hacer. Le voy a poner Reswick. Tenemos nuestros dos personajes asegurados. Vamos a ver. Ahí, mira, hay 25 canales, están todos llenos. Así que mal a comenzar. Esperemos que no ingrese alguno. Están todos los canales llenos. Vamos a ir al otro abajo. Bueno, ahora sí, pudimos entrar. Ahí están los botones, nos movemos con las direccionales, saltamos con la X y pegamos con la Z. Costó un poco entrar, pero ya estamos dentro. Vamos a repetir un poco lo que fue el ser el pasado, el inicio. Vamos a grabar mucho menos. Yo creo que vamos a grabar alrededor de 15 minutos de video. Más que nada para hacer una introducción y hablar de cómo será este proceso de Trio Savior durante esta beta, que dura un mes. Vamos a hablar con todos. Vamos a grabar con la estatua. Costó bastante entrar. Son 25 canales y están todos llenos, están, pero colapsadísimo. Aquí llegamos a donde el NPC. Empezamos a pegar. Subimos de nivel. Y si no me equivoco, también subieron la. En este test, o sea, en esta beta, subieron el drop, o sea, la experiencia, la subieron un poco. No es tan lento como antes. Así que esperamos que sea más fácil. Vamos a subir un poco la SPR. Y ahora puedo subir la skills, vamos a subirle a heal. Eso es. Vamos a ver, heal. Ya, vamos a seguir. Bueno, en esta beta no voy a grabar tantos videos. Más que nada voy a hacer videos
de alguna guía o algo que se me ocurra que pueda servir para que la gente pueda aprender un poco. Y lo que vamos a hacer es... voy a hacer más streams por Twitch. Voy a estar jugando hartas veces al día. O una vez en el día. Así que dure harto. Así que... pues como ya llegué bastante lejos. Para no repetir lo mismo que la otra vez. Vamos a hacer un poco de stream. Entonces, si quiere ver, ve. Y después esto se va a subir obviamente a YouTube. Para que puedan ver la repetición. Vamos a entregar la quest. Bueno, el server pasado yo fui Archer. Llegué hasta Hunter. Pasé de Archer, Ranger y Hunter, creo que fue lo que hice. En esta ocasión voy por la rama de los clérigos. La segunda rama que haré será un Kirby's. Después miré a Full Deep Kirby's, que es de los totems, que crea totems para que dan mejoras. Le subiré 3 rangos a esa clase. Y después terminaremos en ¿cómo se llama? En Druida. Una vez conectó el servidor, vamos a volver lo antes posible. Ya hemos vuelto. Está la cagada con los servidores, mucha gente. De hecho tuvieron que abrir más canales. Y el jefe son... yo estoy en el 19. Llegamos al jefe. No, a combo. Seguimos haciendo las quests. Suele extraer. Vamos a subir estas dos un poquito, Constitución y Spirit. Recordamos que tenemos a ver. Inventory con el 2 y podemos subir experiencia de acá. Se tira el tiro. Está. Vamos por acá a la derecha. Bueno, como te estaba comentando hace un rato, antes de que se cayera esto, vamos a hacer streams casi todos los días, donde más que nada quiero que la gente que no pudo conseguir beta, si quiere puede ver un poco el juego. Y de otra forma también vamos a ir haciendo videos un poco como guía. Y voy a ir viendo de qué. Me pueden ir dejando, si tienen alguna duda, me la pueden ir dejando en la descripción del video, como mensaje, para así empezar a planificar el video. Vamos por acá, hay mucha gente. Estos monos, donde tú los jalan, hay, creo que 500 eran, o 1000, no me acuerdo. Te dan el logro del pelo negro. Así que hay que matar harto esto. Vamos bajando esto.
marzo. Hay que matar más de esto. Hay que sacar los pétalos de los Hanamings. Aquí está. Mira esto acá. Aquí. Mira acá. Vamos a hacer de matar harto. Ahí estamos. Y aquí, obviamente, metamos el botón para volver al NPC. No, pues bueno. Eso también. Vamos hacia arriba. Aquí hay un jefe, ¿no? Sí, así es. Tenemos uno de acá. A ver qué tal nos va contra este. Vamos a tirarnos esto. Aquí no me pasa nada, estoy protegido con chico madre. Ahora sí me pega. Estar atento a los ataques. Nos movemos. Pero esto. Pico. Easy, easy. Nos llevamos aquí los ítems. Y estamos. Y vamos con el otro. Yo quiero un club. Esto de acá. Y ahora vamos a Constitución. Tome a incremento del HP, la reducción del HP, la resistencia a los críticos y la capacidad de llevar ítems. Vamos a usar F2. Está mejor. Y eso no tengo, así que me lo equipo, obviamente. Tomamos la experiencia. Eso. Hacemos uno y uno. Y aquí subimos el heal al máximo. Y me queda un punto que se lo vamos a dar a Safety Zone. Ya. Y a ver. Vamos a bajar un poco acá.
siempre tratan de hablar con todos los NPC, ya que no todos los NPC te sale que te van a dar una quest. Aquí no. Entonces yo realmente muchas veces me salté muchas muchas quests porque no cachaba que estaban disponibles, porque no me salían ni un tipo de señal acerca de eso. Están como bugueados, ¿no? Están bugueados. Más cana a mí. Vamos a matar al tiro. Le pegamos. ¿Estás listo? Sí. Vamos a matar el último. Anda bastante gente. Están todos los seres llenos. Me acabó. Y aquí viene el jefe. Me tortuga esta. Vamos a tirar una safety zone. Empezamos a pegar. Tiramos otra. Esto se me fue. Una curación. Está derrotado. Facilito. Está OP el clérigo. Y ahora hay que ir para arriba. Aquí creo que está cerrado, ¿no? Sí. Vamos a esto. Y lo voy a hacer arriba ya, a la derecha. Vamos a la cebolla. Vamos a darle a esto y a esto. Eso me lo saltaba en gorrito, a favor de que yo tenía gorrito de la cebolla. Yeah.
nada por aquí. Siempre también traten de ir registrando a los enemigos en el bestiario. Eso te va dando como por así decirlo, experiencia después de rango. Vamos a eso, vamos matando mono. Nos bajamos ahí. Tiramos eso, tiramos la oscura. El pegado maricón. Matamos a esto, mono. Voy a oír. Y bueno. Vamos, lo bajamos, lo bajamos. Tengo una mierda con él. Ahí sí le hago harto daño. Eso. Nada por acá. Así que no. Vamos a abrir el inventario. Seguimos tomando. Nos equipamos las botas. Seguimos las botas. Subimos nivel con estas cartitas. A ver. Safety zone. Está en nivel 4 ya. Subimos 1 y 1. Vamos a teletransportarnos para entregar la quest. ¿Algo más? No, parece que no. Y ahora debería estar yendo entonces a la siguiente zona. Quiero un gorrito de quepa. Por acá. Hablamos con todos los guardias. Vamos nomás. Y pasamos a la siguiente pantalla. Pero vamos a ir dejando el video por acá. Fue bastante más cortito que los otros de la beta anterior. Más que nada porque ya, como les dije, vamos a empezar a hacer streams, más que nada. En vez de tanto gameplay. Y eso, pues espero que les haya gustado el video. Pueden, obviamente,
darle me gusta a mi página de Facebook del canal. Pueden darle también me gusta a las páginas de Facebook de Trio Savior, que también están en la descripción del canal, ya sea de este video. Está tanto la página como la comunidad en de Facebook acá, para que se vayan integrando. Hay bastantes formas de conocer gente. Pueden meterse al Raid Call para que hablen con gente, para que creen party. Pueden preguntar también por las páginas. Así que para que no estén jugando solo, siempre pueden usar estos medios. Y eso, cualquier duda que tengan o que quieran que vea algún video sobre algo en especial, me lo pueden informar a través de YouTube, Facebook, de las páginas, para así preparar el video y responder a las dudas o ayudar a más gente. Y eso, empezó la segunda beta, va a durar un mes, así que tengo bastante tiempo para jugar y probar más cosas. Le hablo Kyo y esto fue League of Red Switch. Chao, que estén bien, cabrón, nos vemos. Adiós.